We only say goodbye we were I die a hundred times you go back to her and I go back to her. we only say goodbye we were I die a hundred times you go back to her and I go back to her. Bueno, he trabajado con muchos artistas. La verdad es que por mi mano pasa pasado como te he hecho muchos flamencos y no flamencos. Pero mira, actualmente eh, estoy trabajando con la Tremendita, que, que, que es una crack, que también lo he comentado con Diego Guerrero, que grabó el último disco, se lo preparamos juntos y él mismo lo dice: es que la voz buah, está diferente de la anterior, ¿no? Él es él con, con el talento que él tiene, porque Diego es que también es un genio. artista, buah, una referencia total para mí vaya eh, con Diego y de hace un poquito de menos tiempo pero vamos ya llevamos bastantes meses con la maría de chambao que también nos vemos toda la semana y, y la tía está encantada y yo con ella yo escuchaba a algo ver. también de Juanito Macande bueno Juan Medina ahora pero creo que también ha hecho cosas contigo no sí pero menos no ha llegado no ha llegado a disciplinado bueno, bienvenidos a mi canal, soy Darío de Ajecira y bueno, vamos con el podcast número 50 y hoy, hoy tenemos con nosotros una invitada muy especial, ¿vale? Porque eh, detrás de cada artista, detrás de cada éxito, hay mucho trabajo que la gente no es consciente ni se imagina lo que hay detrás de, de cada tontería que se hace en la música, ¿no? Y hoy tenemos a una de esas personas que están por detrás de muchos artistas en eh, los cuales, gracias a personas como ella, eh, los artistas van un poquito a más, ya más, ya más. Y sin más, hoy tenemos con nosotros a Ana. Ana ¿Qué tal? Encantado. <laughs> ¿Cómo estamos, Darío? Igualmente. ¿Qué tal? ¿Cómo qué estás? Alegría. Pues nada, aquí mi primer podcast de mi vida. <risa> <risa> Así que disfrutándolo, digo, qué guay, como mola. Muchas gracias por invitarme. Gracias a ti por querer compartir aquí un poquito con nosotros, ¿no? Y que te conozcan un poquito más. Eh, para mí, personas como tú son claves detrás de la carrera de cada artista. Eh, la gente no es consciente de todo lo que mueve el mundo de la música, ¿no? Pero sí que es verdad que hay mucho trabajo, hay mucho esfuerzo, hay muchísimas cosas. Y bueno, hoy tenemos aquí a una profe de artista. Hoy tenemos a una vocal coach, una profesora de canto. Eh, cuéntanos un poquito, Ana, ¿cómo te iniciaste en el mundo este del canto, de la enseñanza vocal? Eh, ¿Qué te motivó a, a elegir este camino? Porque tú también eres artista, pero también eres profesora de canto. Efectivamente, soy las dos cosas. Soy artista, empecé cantando y, y, el, y, y tanto cantar, de decirme, porque yo empecé con el piano, ¿no? Pero realmente lo que me movía más era, era cantar, ¿no? prefería dejar Bach y Beethoven al lado y cantar jazz, que me motivaba mucho más, la verdad. Y con el paso del tiempo, eh, me refiero por cómo me inicié con el tema de, de ser maestra o ser profesora de técnica vocal, fue porque realmente yo sentía limitaciones a la hora de cantar. Entonces dije, esto es que yo quiero hacer esto, pero es que mi voz no me lo permite. Es decir, ya, mi idea está en la cabeza, pero no sé cómo, cómo expresar eso, ¿no? no musicalmente, sino técnicamente. No llegar una nota. O cuando terminaba de cantar me quedaba pues, muy cansada o ronca y la siguiente, puf, tener otro concierto era muy complicado. Entonces, bueno, contacté con una profesora y empecé a dar clase con ella y la verdad es que me empezó a picar el gusanillo... De la enseñanza dije, tío, es que yo puedo ayudar aquí a un montón de gente. Y digo, esto es un mundo, es un mundo inexplorado. Exacto, Hombre, tú lo has vez, dicho, un vez. mundo inexplorado, porque hay muchos artistas ¿no? hoy en día que no, yo canto bien, yo canto mejor que este, yo canto. Eh, tú no sabes todo el trabajo que hay detrás de cada artista. Claro, la cosa es que en España, y mucho más en Andalucía, y ya se nos metemos ya en el flamenco, ¿no? Todavía muchísimo más. Así que ahí sí es verdad que, que se. Se habla mucho siempre de, de, de cuánto arte, de qué monstruo eres y qué tal, está súper bien, ¿no? Pero yo siempre lo comparo con, con los deportistas, ¿no? Si unos padres ven que el niño es súper rápido, corre un montón y se le da muy bien, todo el mundo entiende que le hace falta pues, meterse en un equipo de fútbol, <coughs> entrenar y es que la manera para que corra más rápido, para que juegue mejor al fútbol, pues esto es lo mismo, ¿no? Es decir, con, con, con el simple hecho de tener talento no, no lo es todo. Entonces, lo, lo que estaba comentando, ¿no? Que, que todo el mundo entiende que el talento no lo es todo en, en otras disciplinas de la vida. Ostra, es bueno, pues venga, clases de tal, entrenamiento, y, y así es como se hace lo Rafa Nadal. O Segundo, Rafa Nadal le daba súper bien de pequeño el, el, el tenis, pero no, no ha llegado a ser Rafa Nadal simplemente por eso, sino porque todos los, los días el tío se ha puesto a entrenar con un entrenador, ¿no? Y ese es mi trabajo a nivel, a nivel vocal, que seguí con mi vida artística y como de cantante como cantante y músico, pero me, me interesó mucho formarme en esto. Entonces me formé en técnica IVA, que es un método que viene de, los, de Estados Unidos, y de forma como profesora, no como cantante, sino como profesora para entender la voz de, 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 del cantante de lo que la voz que hay enfrente, ¿no? Porque son muy diferentes unas de otras, no es lo mismo la mía y la tuya, y cada una requiere unas necesidades diferentes. Sí, bueno, cada uno Así. tiene un registro de voz y cada uno, pues, dentro de hasta donde llega, va a hacerlo lo mejor posible. Claro, y las características también dadas, de, dadas naturalmente, es decir, como también el que nace con los huesos más delgados o más anchos, ¿no? Eso no se puede mover, pero sí la manera en la que tú… Eh, mi trabajo es coordinar los músculos bien para que la persona, ese registro del que tú me hablas, se amplíe. Así que no decís que yo llego hasta aquí y ya está mi límite. No, 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 no. Eso es porque tú ahora mismo, la manera de tu usar tu voz es esa, pero que eso se puede, se puede ampliar, ¿no? Y ese es, como decía, mi, mi trabajo. Pues sí. Eh, ¿Cuál es tu enfoque principal eh, a la hora de enseñar canto? O a cantar. Mi enfoque principal. Pues mi enfoque principal es como te digo, bueno, hay, hay uno muy importante que es no perder la autenticidad. Es decir, hay mucha gente que no da clase porque piensa que, que va a empezar a cantar diferente. Eso ocurría, bueno, puede seguir ocurriendo con algunos profesores, ¿no? Pero hay gente muy preparada y, 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 muy, y muy estudiada, porque entonces, que te, que te enseña bien, entonces tú puedes mantener tu autenticidad, tu estilo, tu, tu sello, sin, sin, y, y poder cantar, pues como decía sin quedarte ronco... Eh, llegando mucho más agudo, que los grabos también se mejoren. Entonces es muy importante, uno, tener en cuenta eh, la, el estilo de la persona, cante lo que cante, ¿vale? Es como cuando Michael Jackson, hay un vídeo de Michael Jackson por ahí grabado en YouTube, está en audio, pero bueno, y le están entrenando la voz y tú reconoces perfectamente que es Michael Jackson. El profesor no cambió su manera de cantar pero sí el acceso a ciertas notas potenció si tú quieres... digamos potenció lo que él ya tiene y lo llevó al máximo nivel efectivamente tú te tenés en cuenta al final lo que tú necesitas para poder expresarte tú lo que te decía antes no tú quieres cantar o sea, es que yo tengo esta idea aquí de hacer un giro de hacer una nota pero es que cuando voy es que no llego entonces ahí estoy yo no Es para ayudar a eso y, y es importante no cambiar el estilo de la, de la persona, es fundamental. Porque bueno, gente que está amateur, que no tenga un estilo propio, pues no quizás no importa tanto. Pero cuando te viene gente que ya tiene un estilo, que ya tiene seguidores, que la gente ya, ya la reconoce o lo reconoce con un sonido, con una voz, tú no puedes cambiar eso, hay que respetarlo 100%. Eh, es súper importante, vaya. Pues sí. ¿Cómo adaptas tú tus métodos, tus método de enseñanza a las necesidades, digamos, individuales de cada estudiante tuyo, de cada artista? Pues lo que, sea, lo que siempre hago, aparte que el método funciona y está súper claro, es en la primera clase eh, lo que hago es una evaluación de la voz. Y veo, <laughs> veo no lo bonito que canta ni lo bien que canta, sino realmente cómo usa sus músculos. Entonces le hago una evaluación de la voz con un ejercicio muy concreto, con una A, ¿vale? Y, y voy viendo qué es lo que va necesitando. Entonces es como hacer un, un chequeo, ¿no? Como el médico hace, ostras, pues que veo los síntomas, ¿no? Pues mira, aquí pasa tal, 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 tal. Y por supuesto, en la primera clase hago la evaluación, comento qué es lo que, es lo que necesita trabajar. Y todos los ejercicios que se hagan para esa persona son totalmente personalizados. Para lo que, con su Perfectamente para, para ella, ¿no? que no son ejercicios comunes para todo el mundo, que, que los ejercicios son los que son, ¿no? trabajamos con, con vocales, con consonantes y tal, pero adaptado siempre a, a cada uno. Sí, que cada... ya desde la. Sigue, sí, sigue, sí, perdona, mira. perdona. No, 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 entonces en la primera clase, aparte de esa evaluación, que duró unos minutos, ya empezamos a trabajar. Dice, este es el objetivo y evidentemente desde la primera clase puedes notar que hay un cambio, pero un cambio real no se nota hasta el tiempo. ¿no? Nadie va al gimnasio y en una sesión de, de, de lo que sea ya está, ya está a tope. ¿no? Sabe que una carrera de fondo y que entrenar esto son, no es música como tal, eh, no hay que pensar que es algo musical, sino que es algo realmente muscular, es mecánico. Entonces, hasta que el cerebro entiende a través de la repetición, la repetición, la repetición tú llegas ya a, a encontrar ese, ese top, ese punto en el que dices ostras, es que ahora estoy notando esto y da mucha alegría cuando te llega gente que está haciendo conciertos a nivel internacional y dices he hecho un concierto increíble, ¿sabes? que he terminado, bueno, por no decir la palabra no he terminado súper bien <laughs> he terminado súper bien y me va la voz volada y eso es una satisfacción, la verdad nosotros tenemos amigos en común, yo no voy a dar salta nombre, ¿no? Pero sí que es verdad que desde que tan conocido, nah. sí que es verdad que yo estoy en conciertos con ellos, ¿no? Y me han dicho, tío, es que desde que la he conocido yo cada vez canto mejor, es que de verdad, contra más mayor soy, mejor canto. Y yo sé que gracias a ella y esos son los detalles, ¿no? Que que marca la diferencia entre los artistas, ¿no? Porque hay artistas que se la dan de aquí estoy yo, de tal, para arriba y para abajo. Y después hay artistas que aunque ya llegan a un nivel quieren seguir mejorando, quieren seguir creciendo. Y yo creo que eh, en ese momento es muy importante personas como tú, ¿no? En el que cojas a un artista que lo está haciendo bien o medio bien o lo que sea y eres capaz de sacar máximo potencial de esa persona. Claro, yo, yo creo que es la mentalidad también de de cuánto uno quiere crecer, ¿no? Porque hay gente que no quiere evolucionar. O sea, yo llegado hasta aquí, yo ya me conocen, yo ya vivo de esto. Vale, pero si tú vives de eso, ¿hasta cuánto te va a dar de sí esa voz que estás machacando? Porque cuando tú no la usas bien, te puede, cuando eres joven te responde, ¿no? Como todo, ¿no? Cuando eres joven puedes con todo. Pero claro, eso lleva un desgaste. Si tú tienes gira estás no descansando bien y tal tú pues tienes que tener algo que te refuerce y que te esté respaldando. Y el hecho de que tú tengas una carrera musical y que yo ya sea un artista consagrado o consagrada, no quiere decir eso, porque lo que te digo, te tiene que durar mucho tiempo. más la gente que es art artista y músico, yo no sé, no, yo creo que no tiene edad de jubilación, ¿no? Porque hasta que, hasta que ve, ¿no? Porque sí. realmente es un placer, no es como el que está en la oficina que está deseando jubilarse. Claro. Entonces eso hay que mantenerlo. Eh, hay mucha gente en el flamenco que a mí que a mí me gusta mucho, pero que hay mucha gente que yo sufro mucho cuando la escucho. y Digo, Uf, madre mía, es que esta persona no, esta persona es que no, ya no aguanta más. Entonces tú ya ves cómo van llamando a mucha gente para colaborar en los conciertos, que le quite peso, que está súper bonito, ¿no? Siempre colaboraciones, por supuesto. Pero te, pero una que entiende se da cuenta que mucha parte hace. de eso. No solamente es por invitar a, no, sino porque también es que es para descargarse un poco vocalmente, porque un concierto es muy duro, realmente, eh, todo lo que conlleva alrededor y, por supuesto, emocionalmente, que eso es una parte que, que no he comentado, pero la parte emocional en la voz es, yo diría que un porcentaje tan alto, muchísimo, muchísimo. Pues sí, es que has tocado varios temas, ¿no? Pero ha habido una cosa que me ha gustado mucho, porque normalmente la gente tiene por. Como te digo yo, eh, dice profesor de cante, profesor de guitarra, profesor de lo que sea, ¿no? Y es una persona que da una clase a X personas, pero no, tú lo que nos estás hablando es que tú coges individualmente a cada uno, eh, escuchas o entiendes el problema que tiene cada persona y te enfocas en cada uno. O sea, como que todos los estudiantes no tienen el mismo problema. Y tú te enfocas en sacar, eh, entre comillas, los fallos de esa persona para desarrollarlo y para que así pueda llegar a otro nivel, ¿no? Sí, y tú fíjate que tú has dicho la palabra y no pasa nada. ¿eh? Has dicho la palabra fallo y yo es una palabra que no utilizo nunca en mis clases, porque no es fallar. ¿vale? Entonces, si mucha persona no tiene ahora mismo unas limitaciones, pero que eso se puede romper, que no es algo que dice que eso ya no es, no es para siempre, ¿no? No es como que el moreno ya es moreno para toda la vida, ¿no? Y, y siempre hay que pensar que es un entrenamiento que lleva tiempo y no hay que pensar nunca que es fallo, porque eso es una cosa que se dice. Es falta bueno, de conocimiento. Lo, es falta de conocimiento y de entrenamiento. Entonces, es, tu voz ahora mismo está así, no es así, está así, pero esto se puede cambiar con entrenamiento. Entonces, da, 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 da también much, mucha luz no a, a los artistas cuando venga, además lo que te digo, el, el cambio. Pues sí. Eh, ¿Cómo ayudas tú a tus estudiantes? Porque si no he leído mal, creo que tiene más de 350. Alumnos, ¿no? Hombre, ahora mismo no. He escuchado a más de 300. Ahora mismo si tuviese eso, no tendría, no tendría vida. Pero sí, sí, termina la pregunta, que te he interrumpido, ¿verdad? Sí. Como dicho, eh, he eso y me ha sorprendido, digo, no tanta gente, ¿no? Sí, bueno, yo lo que te quería preguntar es, ¿cómo ayudas a tú tu, a, a tus estudiantes, a tus alumnos a desarrollar, digamos, su propia identidad artística? Porque hoy, hoy en día... Eh, sobre todo tú que estás especializada en el flamenco, que ahora vamos a hablar de eso, ¿vale? Eh, hoy todo el mundo quiere cantar como camarón, todo el mundo quiere tocar como paco, todo el mundo quiere tal, pero eh, se les olvida y una cosa muy importante que es la personalidad de cada uno, ¿vale? No tienes que parecerte a nadie, tú has nacido con un don o con un algo, que eso es lo que tú tienes que aportar al mundo, no tienes que compararte ni querer parecerte a nadie, cada uno traemos lo que traemos y eso es lo que tenemos que explotar, ¿no? Entonces mi pregunta va más o menos por ahí. La verdad es que es una pregunta muy buena. Hoy, justamente, tengo una alumna que se ha iniciado un poquito bueno en el estilo del jazz y tal. Y era la primera vez que cantaba una canción así, ¿no? Y me decía, es que la voz, claro, yo la he escuchado a ella, que ella la pone como más finita o más no sé qué. Y la he parado y digo, no, 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 no. Digo, te he esto para que estudies un estilo y te tomes. Que sea una inspiración. Pero inspiración no es calcar cómo canta la persona. Porque dentro de cualquier género. Hay muchas voces y le he dicho, digo, entonces por eso he dicho que hay mucha parte psicológica aquí, emocional. ¿Cómo lo hago yo para que eso? Pues en realidad hablando mucho y haciendo, bueno, con... con la, la gente si me quiere escuchar o no, ¿no? La gente si viene a mí también es porque quiere saber de mi, de mi opinión y, y yo comparto siempre todo. Yo nunca me guardo nada porque lo que mi, 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 mi trabajo siempre es ayudar, ¿no? Que sea mi negocio, pero siempre es ayudar. Y hablando mucho y dejándole muy claro que es que hay que potenciar, que tú tienes una voz peor, no peor o mejor, sino diferente, y justamente eso es lo que te hace único. Eso es lo que te hace único. Parecerte a no es o sea, ninguna no, no maravilla, ¿no? Hay que, evidentemente, aprender de, de, los, de los grandes, ¿no? Y tomar de inspiración, mostrar, mira lo que hace aquí, pero luego transformar Sí, pero que sirvan como maestro para para nutrirte, para desarrollarte y para crecer, pero tú después tienes que coger tu camino. Efectivamente. Y mi, mi lema en las clases, ayudo, que lo tengo por aquí, ayudo a tu voz, que si no, no me acuerdo, hace tiempo que no lo leo. Ayudo a tu voz a superar sus límites potenciando su autenticidad. Y es algo que lo tengo, vamos, súper interiorizado y lo tengo súper claro en, en cada clase. El artista que ya lleva tiempo, que, que ya tiene una carrera. No hace falta que se le recuerde eso, ¿no? Pero gente que está comenzando, que todavía no ha encontrado un poco su sitio, hay que recordárselo, que no tiene que parecerse a, hay que, tiene, que, tiene que ser él el que, el que aparezca y, y, y fluya, ¿no? Pues sí. Eh, bueno, antes hemos nombrado, ¿no? Que tú estás... Bueno, aunque abarcan muchos géneros, ¿no? Pero sí que es verdad que estás más especializada en el tema del flamenco. Eh, cuéntame un poquito más sobre por qué te has especializado en el flamenco. Pues una cosa porque, que no tenía... perdona que te corte, para mí, ¿vale? Eh, yo no sé si es porque soy dajecira, soy gaditano, o sea, lo que sea, pero sí que es verdad de que mi oído, mi manera de entender la música, ¿no? Yo he crecido con el flamenco y los carnavales, entonces para mí, escuchando flamenco y carnavales, pocas músicas o pocos artistas me sorprenden, ¿vale? Porque sé del talento que hay, sé lo difícil que es cada todo, cada nota, cada tono, cada todo. Entonces, eh, sí que me gustaría saber por qué decidiste especializarte en el flamenco, que para mí es uno de los géneros más difíciles que existen en el mundo de la música, ¿vale? Y eso está reconocido por muchísimos músicos a nivel mundial. Totalmente. Pues no es algo que... Que, que haya planeado, la verdad, creo que fue surgiendo. Viviendo en Córdoba como vivo, pues claro, mucha de la gente que te llega era flamenca, ¿no? Y han pasado muchos flamencos por mis manos, por mis clases, y tú fíjate que yo para nada... ¿Puede, ¿Puedes decir nombre o eso no lo tenemos que ir guardando? El, el, el como, como ¿Cuál es? De alumnos tuyos que hayan pasado por ti, por ejemplo. Es que hay mucha gente que, pues, no, que no es conocida. Entonces, los puedo, los puedo decir, pero no son gente... Quizá luego, si quieres, podemos comentar... Sí, yo sé que también trabaja con artistas top, pero... <laughs> pero antes de llegar a los top, he pasado por gente que canta muy bien, que en Córdoba pues, tienen su sitio y hacen sus bolos y, y tal. Entonces, ha pasado mucha gente, ¿no? Y, y fu se fue dando solo. O sea, fue un, ha sido una cosa que, que, que ha ido surgiendo sola. Y... y y me di cuenta que entendían muy bien. Mira que lo, que estaba, lo que quería decir, ¿no? Que yo me he criado en Huelva, aunque viva en Córdoba, porque nací aquí, y, y yo no me he criado para nada con música, para nada con el flamenco. En mi casa no se escuchaba cero patateros. Yo escuchaba ya, escuchaba otro género. Eh, pero es verdad que, bueno, ya con, vamos, con 20 años empecé a escuchar más flamenco, ¿no? Pero entiendo muy bien la voz del flamenco. Aunque no sepa del género y no pueda ser una entendida. con... En la, en la música del flamenco, porque me hablas de palos y tal, y lo disfruto un montón, pero no te sé llevar el compás. Pero sí, pero lo que, lo que el, el, el cantaor o ahora necesita no es que yo entienda si el compás va aquí o no, es que qué está pasando dentro cuando está cantando, porque además el flamenco requiere, como mucha gente no que tiene que estar ahí como reventado para cantar, si no, no sale. Y eso hay que, hay que romper con esa estima, porque es que con con esta con este método puedes ganar muchima, muchísima más potencia, pero con muchísimo menos esfuerzo. ¡Qué alegría, ¿no? Entonces entiendo muy bien lo que ocurre en la voz del flamenco, a base de escuchar muchas, muchas, muchas voces. Entonces vuelvo a recordar que al final lo que me mueve de mi trabajo es ayudar. Y yo he visto que es que en los flamencos hace falta un montón de ayuda. Creo que los vemos desprotegidos en este, pues sí. en este sentido. Además, me gustaría recargar algo, ¿no? Eh todos los que somos un poquillo flamencos, los que nos dedicamos al mundo este de la música, eh, no voy a decir nombres, ¿no? Pero yo sé que hay muchos flamencos que cuando escuchen esto se van a sentir identificados, ¿no? El flamenco también eh, exige mucho. El flamenco, los artistas flamencos también. Eh, ya no voy a hablar de conciertos, porque también sabemos que el mundo del flamenco se mueve mucho por fiestas privadas, muchos bautizos, muchos pedimientos, muchos... Entonces, eh, sí que es verdad que los flamencos... Eh, dan todo y más, ¿vale? Porque en el flamenco yo siempre digo una cosa, no vale con cantar bien, también hay que transmitir y para tú transmitir tienes que cantar con el corazón y desde adentro, ¿no? Y por culpa de eso y de no cuidarse y de no saber no saber cantar, no me refiero que no sepa cantar, sino no saber precisamente los conocimientos que tú tienes, ¿no? Eh, les ha pasado a muchas artistas, mucha gente que viene de ese mundo que cuando se han venido a dar cuenta de tanto forzar, 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 forzar Le han venido pólipos, han venido problemas de garganta, eh, le han venido cosas que realmente, hablando malamente, se le han puesto los huevos el, Los huevos de corbata, sí, sí, porque totalmente. se han dado cuenta la, la, la de orera, que loco, a lo mejor, claro, a lo mejor se ha podido acabar su carrera, por, y es todo por no tener los conocimientos que personas como tú pueden dar, ¿no? Entonces, si me equivoco, pues tú me corriges, pero ¿qué piensas tú? Sí, 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 totalmente. A mí me ha llegado gente así. A mí me ha llegado gente así que dice: Mira, es que yo antes podía llegar aquí y es que ahora no puedo. Y es que estoy agobiada porque tengo que seguir, no puedo. Dice: ¿Cómo paro? Y tienes que decir: Pues a lo mejor tienes que parar, no, no es que para un tiempo muy grande, pero a lo mejor tienes que tomarte las cosas con más calma hasta reconducir la voz por otro sitio. Porque si tú sigues haciendo lo mismo y como sigas cantando de la misma manera es que es que no puede seguir así es que tu carrera es verdad que claro yo lo comparo como con un jugador de fútbol tú puedes jugar con una lesión y puedes jugar infiltrado pero es que eso no te está no te estás beneficiando es que cada partido que juegas eh, te estás jugando tu salud entonces, a mí me gusta compararlo mucho eso con el mundo de la música porque mucha gente no es consciente. Eh, sobre todo también yo me di cuenta de este problema, ¿no? Eh, en artistas que están empezando, que tienen mucha ilusión, que tienen muchas ganas y que cuando ve que lo llaman de aquí, de allí, para arriba, para abajo, para... ellos se creen que por cantar en 20.000 sitios en, en un mes son más artistas que nadie. Y yo, sin embargo, los veo como tú estás loco, tío. Estás loco porque no te estás dando cuenta del desgarro que tú te estás haciendo interiormente. No te estás dando cuenta de todos los problemas que eso te puede causar. ¿no? Eh, he conocido artistas de que en una feria de siete días han cantado quince veces. Y encima se las dan de orgulloso. Pero es que para mí eso es una auténtica locura. Es que para mí eso no es lógico. Yo creo que eso es. Primero, sí. El no, entrenar, el, no, el no entrenarse su instrumento eh, creo que es una falta de respeto hacia, hacia uno mismo, porque eso que yo, yo lo sé, de hacer 18 bolos en una semana, es que eso que es, que es una barbaridad. Dice, o, o te pilla entrenado, o es que cuando termina, sí, acabar sin voz, sí, como, como cantador, como cantante, como quieras llamarlo, me parece, me parece una barbaridad. Perdona que te corte, pero cuéntanos los peligros que puede causar. Eso que la, que esos artistas, sobre todo los que están empezando, no son conscientes, no son conscientes. Me gustaría que, que lo escucharan como de ti, no de una profesional. Pues mira, lo primero es el respeto, como te decía, hacia uno mismo y hacia, y hacia el público. Pero creo que el público se merece. que como tú vayas a cantar en ese 18, ¿no? El que el número que hace 18 bolos, tú tengas tu voz bien. Y no que ya estés reventado y le estés dando al público ya las sobras. Sí, a partir del Entonces, quinto ya canta ronco. Y a mí eso me parece una falta de respeto, como te digo, a uno mismo y de cuidarse y hacia al público. Los peligros que puede tener, pues, pues tener un derrame vocal en la cuerda vocal. Eh, un derrame en una cuerda. A... O pues tener. Después de... el, el, un nódulo no sale de la noche a la mañana, un nódulo sale a base de, de, de toda esa barbaridad, ¿no? de, de un concierto, otro bolo, otro bolo, otro, otro bolo. No pues puede acabar evidentemente con, con patología Hay mucha gente también que lo que hace, como se nota la garganta inflamada, eh, tomar, por ejemplo, ibuprofeno. Y mira, ya cuento y aprovecho, ¿no? Que lo, que lo vea. Cuidado con eso. El ibuprofeno lo que hace es licuar la sangre. Si tú estás dando un montón de trabajo a la voz, con ese, ese esfuerzo, te puede dar un derrame en una cuerda. No es que seas 100% seguro, pero te estás exponiendo, ¿no? Entonces también hay que saber incluso qué tomarte. Si tienes que cantar como sea y tal, que tomarte cuando eso llega. Digo, por fin, no es lo que tira todo el mundo y no es lo más aconsejable. ¿no? Pues sí. Entonces hay que tener mucho cuidado porque es que, te, es que te cargas tu voz y luego dices, ostras, que tengo nódulos. Es más, lo voy a contar porque ella lo cuenta, ¿no? por eso me siento libre de contarlo. La Rosario La Tremendita, que... Un pedazo de artista. Hombre, que yo, yo flipo con ella, que yo aparte de ser mi alumna... Es que yo la, la admiro muchísimo, ¿no? Como persona y como, y como artista. Y ella llegó a mí, si ya me conocía de antes, y lo tenía pendiente, ¿no? Sí, ya te llamo, tal y cual. Pero llegó a mí porque tenía una inflamación brutal en una cuerda vocal y se no. Y dijo, necesito ayuda porque es que, es que mira lo que tengo por delante con mi disco grabado, con mis cosas y tal, ¿no? Y entonces empezamos y desde entonces lo que dice ella, yo te pongo un piso. <laughs> Y estamos, trabajamos toda la semana desde entonces. Ya hace ya, no sé si casi un par de añitos o algo así. Y es increíble el cambio que ha pegado. Pues sí. Es que ya es otra... Es ella cantando. Es ella, pero la diferencia es que no, 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 no se revienta la voz a la hora de cantar. Entonces está gustísimo. Y, dice, es que y aparte es que disfruto, porque sabes que tu voz te responde y no estás diciendo, ostras, ahora llega este cante. Pff, y ahora cómo llego yo aquí si sí, no sé si me va a salir alto este o no me va a salir. Y ahora está tranquila porque sabe que, que cuando llegue, la nota sale. Está claro que con mis clases, si venir a clase y ya hasta la siguiente no funciona, que las clases se graban para que tú luego puedas entrenar en tu casa con esa clase que hemos hecho para ti. Hay que pensar que es un entrenamiento, no una clase suelta. Hay que, hay que entrenar, hay que tener disciplina. Y Rosario en este caso tiene mucha. Es una flamenca muy disciplinada. Y ahí están los resultados, ¿no? Eh, yo creo que hay algo que es muy importante, ¿no? Sobre todo a la, a la hora de cantar, a la hora de los artistas, ¿no? Que es el tema de la respiración. Eh, ¿Cómo enseña y enfatiza tú el control respiratorio eh, a la hora de la técnica vocal? Bueno, amigo, es una buena pregunta y voy a romper moldes <laughs> con la respuesta porque está obsoleto el tema de, de, del valor que se le da a la respiración. Evidentemente tiene el valor porque el aire es la fuente de energía para que, para que podamos cantar, ¿no? Pero no por respirar bien se canta bien, siempre digo, entonces todo, todo, todos los que hacen yoga cantan canta estupendamente porque respiran bien. No, eh, lo que pasa es que antiguamente no, no había conocimiento, no se podía ver el instrumento por dentro. Entonces se creía que todo venía de la respiración. ¿no? Entonces, eso sí ha perdurado por, por, por los años y todavía se sigue como las antiguas creencias, ¿no? que en, en muchísimas cosas de la vida hay, ¿no? Y se piensa que por respirar bien vas a, cantar, vas a cantar mejor. Voy a explicar que no es así. Es más, eh, normalmente cuanto más aire cojas, peor. <laughs> Mucho peor. Eh, realmente, que gestiona el aire son las cuerdas vocales. ¿Vale? Las cuerdas porque están aquí tienen eh, cuando estamos como estamos respirando están abiertas, ¿no? Entonces cuando cogemos el aire y queremos hablar o queremos cantar, ese aire hace que vibren las cuerdas y ya con la caja de resonancia pues ya resuena y se convierte, ¿no? en, en lo que podemos escuchar. Entonces tengo por aquí, eh, si quieres puedo coger un, una cosita un, sí, claro, y puedo, puedo, puedo poner un ejemplo. dar un segundo? Lo he cogido y lo explico, ¿vale? Mira, esto lo explico yo en mis clases para. para, para... Ah, eso lo he visto yo lo del globo en algún vídeo. Sí, sí, pero no, pero no que es por inflar globos. Eso es lo que quiero, eso es lo que quiero explicar. Que no es... Es... Vale, voy a explicar el tema de cómo funciona, cómo se gestiona el aire con un globo. No penséis que, que es inflando globos como se, como se hace, ¿no? Entonces voy a empezar un momentito. Vale vamos a imaginarnos que eh, esta soy yo que he cogido aire para cantar vale lo tengo aquí mis dedos en el pitorrillo, mis dedos son las cuerdas vocales no cuando estoy cantando eh, están como te digo cerradas para que, para que puedan vibrar no y esto de aquí es pues mi boca de acuerdo aquí lo mira mejor desde aquí entonces qué ocurre si yo costo, hay mucha gente mira es que yo me ahogo y por mucho aire que por mucho aire que cojo, cuanto más aire cojo, es que es peor porque es que, es que me sigo ahogando. Entonces, el problema no es la cantidad de aire que coges, es cómo gestionas el aire. ¿Quién gestiona el aire? Las cuerdas vocales. Yo me lleno de aire y si mis, mis cuerdas vocales no cierran bien, voy a soltar los dedos. Se yo el aire. Me vacío. Entonces, mi sensación real es que yo me estoy ahogando. Si yo estoy cantando eh, cualquier cosa, pero estoy así, claro, el aire se me está escapando y realmente es que yo no estoy gestionando. Entonces, ¿qué es lo que gestiona el aire? El cierre de cuerdas. Los músculos que hacen que cierren las cuerdas vocales. Entonces, si yo, si yo gestiono esto, yo puedo ir soltando como yo voy necesitando. ¿De acuerdo? Entonces, es como te decía, es tú vas controlando, digamos, la salida del aire que sale de ti. Efectivamente. Entonces, no, y no necesitas tanto. En el momento que, que tú sabes controlar esto, que eso se hace en la, con el entrenamiento. Lo que, lo que hace es eh, entrenar los músculos que cierran las cuerdas vocales. Y no debe haber ni exceso de, de flujo de aire ni exceso de musculatura. Cosa que los flamencos, por ejemplo, se encuentran un montón. ¿no? Gente que aprieta mucho, 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 mucho y no deja que pase nada de aire. O bueno, gente que, que canta un poquito más airosito y dice: Uy, es que, es que no llego al final de la frase. Y es porque los músculos no cierran bien esa cuerda. Tiene que haber un equilibrio entre ese músculo y ese aire que estoy utilizando. Entonces esto es súper importante y esto es científico porque ya podemos ver realmente cómo funciona el instrumento, que es este. El instrumento no es el diafragma, el diafragma si tú no tienes ningún problema de salud, el diafragma se mueve solo desde que nace y, y no requiere un esfuerzo ni un trabajo extra, ¿no? es más el, el cómo gestionas tú el aire desde las cuerdas vocales. Eh, eso es ciencia a día de hoy, así que roto el mito de... De buena respiración, buen, can buen, sí, cantado, buen cantante. Sí, ¿no? porque sí que es verdad que siempre se dice, ¿no? Canta con el diafragma, canta con tal, pero al final hoy nos estamos dando cuenta. Yo, por ejemplo, estoy aprendiendo mucho contigo hoy, ¿no? Yo es verdad de que yo no tengo esa gracia, ¿no? De ser cantante. De hecho, mira, yo siempre digo que eh, mi sueño hubiera sido, me hubieran cantado ser cantante. Después, como sabía que yo no llegaba para pa ser cantante, digo, venga, músico, cuando... Me di cuenta de todo el trabajo, todo el esfuerzo, todo lo que hay detrás de cada músico cuando se sube un escenario, que la gente no es consciente tampoco, ¿vale? Pero eso lleva de horas y de trabajo detrás, Hombre. impresionante, y de patrones y de cosas y de tal. Y yo dije, esto tampoco es lo mío. Al final acabo de manager, ella <laughs> <Y> haciendo podcast. <laughs> Pero sí que es verdad de que yo miro y respeto mucho, sobre todo en el mundo de la música, eh, estas pequeñas cosas, ¿no? Igual que las pequeñas cosas de la vida, pues estas pequeñas cosas que tú nos estás contando. Están dos son los que marcan la diferencia en los artistas. Esto, esto te da la vida, ¿eh? Eso que acabo de decir cuando tú lo entrenas, es que dices, ostras, se coge menos aire. Dices, pero eso cómo va a ser, coge menos aire. Prueba. Gente que me ha venido hasta de copla, ¿no? Y dices es que el remate final, ¿no? Para tal, coge menos aire. Y cuando y, y, en fin, trabajas con, haciendo un ejercicios específicos para. Y es que dices ¿Tú, ostras, que llegó ahora perfectamente. Claro, y se que la gente... Y además, mentalmente rompes, ropa, y dices tú, pero. Si es que yo llevo toda la vida pensando que esto es así, ¿cómo, cómo, cómo puede ser esto? ¿no? y El cerebro le explota un poco. Claro, es que yo lo que sí que me gustaría, ¿no? Que la gente fuera consciente de que a lo mejor, eh, te voy a poner un ejemplo así en básico, por lo, lo que hago yo, ¿no? Eh, yo, por ejemplo, me soy un enamorada de la guitarra, eh, estoy en clase de guitarra, y a lo mejor tú puedes llevar dentro algo que tú quieres sacar. Y por más que tú ensayes, por más no te sale, no te sale, hasta que te coja un profesor y te dice, no, es que no te sale porque a lo mejor los dedos no hacen esto, esto y esto. Haz estos ejercicios, controla los dedos, aprende tal y verás cómo te sale. Y en el momento que das clase y controlas eso, tú dices, coño, pues no era tan difícil. Pues yo, para mí, el, el tema de la voz, el tema del cante es exactamente lo mismo. Pienso que no se le da importancia... Eh, lo que para mí es muy importante, ¿no? Que es una profesora de canto, es una vocal coach, como eres tú, que a lo mejor te enseña dos o tres tonterías, dos o tres ejercicios, y con eso va a cambiarte por completo. Y por eso me gusta tenerte aquí, ¿no? Y poder compartir contigo y hablar contigo, porque yo creo que la gente, sobre todo los que se quieren dedicar profesionalmente, porque al final, si tú lo haces como hobby, como tal, pues mira, pasa todo bien y ya está. Pero si tú realmente quieres vivir de esto, eh, tienes que formarte, tienes que prepararte. Y... Hay una responsabilidad detrás de todo eso. Exacto. Has dicho una cosa muy clave, que es súper importante, que a lo mejor tú no eres, no, no eres consciente, y es que el, el... Hay, hay muchos profes, no, no es por criticar, ¿eh? pero es una cosa que es importante decir. Hay muchos profes que dicen en el canto que es mi terreno, ¿no? No, no, es que es que si no es lo que tienes que hacer es esto. Vale, pero ¿cómo lo hago? Exacto. Pero, ¿cómo lo hago? Porque mucha gente dice, es que tiene que sonar así, ¿vale? Pero ¿cómo llego a eso? Entonces, es una cosa que yo también dejo muy clara también en mis clases, ¿no? La responsabilidad de que el alumno lo haga bien no la tiene el alumno. A ver, sí, porque tiene que trabajar, ¿no? Una vez que termina clase, sí, la palabra, claro, está, pero está, está también... sotejado. Pero es mía, sí, para, es, soy yo la que tengo que conseguir que al alumno le salga. Y, y llegar hasta ese punto, si no es por un camino, por otro, si no es por otro, si no es por otro. No puedes dejar esa responsabilidad al alumno, tú eres su guía entonces ¿qué, qué clase de profesor o profesora sería, ¿no? Que dejar ahí... Entonces es importante, muchas veces no encuentras dónde, cómo poner los dedos porque no te explican de qué otra manera. Y hay que explicarle que es que mira, hazlo por aquí, ostras, ¿vale? Y, y le va, ¿no? y cada uno lo que te digo, yo, yo me adapto todo a, a todo. Claro, a cada y a uno, lo mejor a descubre un para... camino, descubre un mundo que donde él se cree que era imposible, se da cuenta de que no está en imposible, que lo que le faltaba era conocimiento para saber manejar algunas situaciones. Sí, efectivamente. Sí, 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 total. Eh, también me gustaría preguntarte eh, porque hay algo, ¿no? Que cómo se prepara un estudiante tuyo, un alumno tuyo, eh, a la hora de antes de una actuación, que es algo que la gente también no es consciente. Pero antes de un concierto, antes de una actuación, he conocido tanto muchos artistas que hacen ejercicio, que calientan la voz, que tal. Como otro que al final lo que hace es tomarse dos copas y que salga como sea. Y tú sabes que lo que te estoy diciendo es verdad. A ver, yo me he hecho así, pero bueno, yo, yo también, yo también he, he pasado por eso. Es decir, hace muchos años, pues yo estaba antes de empezar, me he estado mi cubata encima del altavoz. <laughs> mi cigarrito cuando se podía fumar, sí, sí, es muy fuerte. Pero claro, cuando ya, lo que te digo, la gente ya, ya, ya se convierte en un trabajo y hay una responsabilidad detrás, ¿no? Cambia. Y bueno, hay gente que calienta la voz bebiendo. Es que no hay nada peor. Te puede desinhibir. Y perdona, Pero... ahora que se me ha venido cada dicho bebiendo, eh, realmente tú que eres una profesional, es beneficioso o es muy malo el hielo? Pues mira, eso ya depende de cada uno. Yo me puedo beber un refresco sin problema. Me el agua helada. Es que a ver, si tienes laringitis, cuando tienes una inflamación así, no está no está mal que tomes cosas frías. Pero bueno, es que hay gente que le sienta muy mal y gente que le sienta que no, que no, no tiene inconvenientes. Yo me puedo beber un refresco, hombre. No solo beber refresco cuando voy a cantar, porque tiene gas y el gas te puede hacer que eruptes en mitad, de, en mitad de cualquier canción. Y además que reseca las cuerdas vocales, porque eso tiene una mucosa que lo que hace es resecarte y el alcohol ya reseca a muerte. Es verdad que te desinhibe, pero lo que hace es perder el control, tanto perder el control emocional para soltarte pero también ver el control muscular. Y yo lo que quiero es tener aquí esto, yo quiero dar un buen espectáculo. Claro. Y si la parte emocional no me acompaña, pues tendré que prepararlo de otra manera para la solución. No creo que sea tomarte un par de copas o dos chupitos antes de empezar. No es que se me calienta, claro, sientes el calor, pero eso no es calentar la voz. Lo que requiere es un, un precalentamiento. Entonces, en, en las clases, eh, una de las cosas que, también que hacemos es precisamente enseñarles a, a vocalizar. Antes de los conciertos y antes de los bolos, tienen que hacer un mínimo. Y no es lo mismo hacer un concierto que vaya todas las dos horas, en el que abajo oh, puede empezar un poquito más despacito y el calentamiento previo puede ser más corto, a que tú tengas, y dice: Mira, es que voy a cantar una canción, porque tengo una colaboración y la canción además es a tope. Tú tienes que hacer un calentamiento como, como si la voz ya estuviese, llevas ya cantando ya una hora y media y que te responda aquí arriba. Entonces, depende de lo que se necesite se le explica evidentemente eso se trabaja en la clase y como te digo se graba entonces ellos van antes del concierto se ponen su grabación y repiten encima lo que han hecho en la clase entonces es, van, tranquilos. van a mí, tranquilos a mí para... se me viene mucho a la cabeza yo que he sido muy deportista desde niño no yo siempre jugar fútbol y demás eh, cuando tú vas a salir a un partido de fútbol a darlo todo tú primero has calentado has estirado has tal y en la música para mí es lo mismo. O sea, tú antes de salir a un escenario, si tú estiras, si tú calientas y todo, te vas a evitar muchas lesiones, ¿no? Absolutamente. que yo me a poner también el mismo ejemplo, que si tú no calientes, tienes que correr la maratón de Nueva York, de Manhattan. Es que acabas luego, acabas lesionado, ¿no? Entonces, empezar en frío de tal manera. Eh, bueno, ahora tengo, ahora tengo artistas que dicen, es que ahora, cantes que yo dejaba al final. Para como tuviese la voz más calentita y tal, dice: Es que ahora los puedo poner al principio, porque ya después de entrenar y hacer un buen calentamiento, una buena vocalización antes del concierto, ya te puedes permitir también otros lujos que antes no podía. Estaba supeditado supeditada a tu voz que era capaz de hacer, ¿no? Y, hombre, es una locura empezar allá en frío ahí y más el flamenco. Que, que hay muchos géneros también son muy duros, ¿eh? Tú te pones a meter en el rock. Te metes en el teatro musical y cosas así, y son también cosas muy, muy exigentes vocalmente. Pero bueno, que para eso está la, la preparación previa, pues para sí. que cuando llegues allí, ¡guay! que esté este ver, tío. Todo, claro. Totalmente, y lo disfrutes. Porque cuanto más control tengas, más disfrutas, más disfruta el público. Al final es, siempre se retroalimenta, ¿no? Pues sí. Ya vamos a clavar, a acabando el bloque este, ¿no? De profesora de canto y demás, porque contigo tengo paso una entrevista de varias horas. Porque una cosa es ser profesora, pero es que tú también eres artista, ¿no? Y antes de empezar con tu faceta como artista, que ahora nos vas a contar todo el proyecto que estás montando y todo eso, ¿no? Eh, lo primero que me gustaría preguntarte es: ¿quiénes han sido tus referentes en el mundo del cante? Vale, yo diría más para mí en el canto, porque el cante siempre bueno, es más, 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 claro, flamenco. más sale más flamenco. Más <laughs> flamenco, sí, sí. Pues tengo tengo muchas influencias de mucha, <coughs> perdona, <coughs> de mucha música. Eh, una principal es el jazz que, que escuchaba muchísimo jazz de pequeña. Tengo un tío mío que, que era su pasión y, y me ponía siempre eso. Entonces, ya desde pequeña, con cintas de cassé, con pianistas, cantantes, trompetistas de jazz. Y esa ha sido una influencia mía muy grande. Pero bueno, también fui adolescente y escuchaba a los Backstreet Boys. <risa> 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 no, que fue, no que ha sido una influencia increíble para mí. Sí, pero bueno, era la época y yo era un bombazo. Es que quién no escuchaba los Backstreet Boys. Yo me acuerdo que yo era muy chico, pero a todas las niñas les encanta. Igual que a los niños nos gustaban las Paiquet. Era la misma claro. época. Efectivamente, pero de ahí mucho soul, eh, mucho funky, mucha música de los 60, de los 70, clásicos que todavía se escuchan. Así es que yo te pongo eso, aunque tú seas más flamenco, esa canción te suena, ¿no? Entonces, toda esa música me he empapado yo. Y por supuesto, he ido también, eh, no con la industria de la música actual, porque a día de hoy, aunque se diga que a día de hoy. No ahora ahora te, te voy a preguntar por eso, no te preocupes. <laughs> la cosa es que sí teniendo, sigo, sigo teniendo influencia ahora mismo no entonces del jazz tengo muchísimo del pop internacional eh, tengo mucho me encanta Coldplay por ejemplo eh, yo que sé, que te puedo decir. Mucho Mira, ahora Ana, que tú me estás nombrando el tema del pop, ¿no? Eh, sí. Para mí hay una cosa que es que de verdad que esto ya es, como yo digo, no para mañana y no se agota. ¿Qué te parece que elegido a Badbani es rey del pop por delante de Michael Jackson? Hombre, ¿tú cuál crees que será mi respuesta? Pues evidentemente me parece una aberración. Pero yo creo que eso que es industria, yo creo que eso está pagado para que se diga, no es una realidad. No es una realidad, yo creo que hay, hay marketing por un tubo y crear, yo creo que, hasta controversia para que la gente hable. Porque fíjate lo que revoca es que, es que nosotros aquí ahora estemos hablando. Yo pienso directamente, a, mi, a mis redes sociales ni llega, porque saben <laughs> que yo cosas, es que no, no, no pincho ni para leerlas. No ¿Cuál, de... ¿Cuál es tu opinión de la industria musical en la actualidad? Porque yo es algo que, te lo digo yo antes de que tú digas nada, ¿no? que yo voy totalmente en contra, que yo critico, aunque yo me dedico a este mundo, ¿no? Pero me parece que ya se están pasando, yo creo que ya llega un momento en el que, no, tío, que ya más cosas de las que estamos viendo, como por ejemplo este ejemplo que te he puesto de Bad Bunny por encima de Maker Jazz, donde eh, ya se le está yendo demasiada la pelota a mucha gente, ¿no? Gracias a Dios tenemos mucha gente que está despertando y que está luchando por, por lo que hace cada uno, ¿no? Pero sí que es verdad de que me gustaría concienciar más a la gente de lo que de verdad es el talento y lo que de verdad es marketing, ¿vale? Eh, no es el que sale por televisión es el que mejor canta. No, hay que saber diferenciar. Una cosa es el marketing, eh, lo que vende una persona y otra cosa es el talento. Yo, por mi parte, en este canal siempre voy de parte del talento y voy en contra de eso, ¿no? Aunque me busque muchos enemigos, pero me gustaría saber también tu opinión. Venga, pues yo también me voy a mojar. Tú, tú, tú lo haces, yo lo hago también. <laughs> claro, es que estamos para eso. No voy a ser. Bueno, sí, en fin, sí, mejor vamos a, vamos a hablar. Eh, yo no creo que esa afirmación que a día de hoy de, de este hombre, este muchacho, por supuesto, sea real para nada. Creo que es precisamente en marketing. Y yo no creo que eso perdure en el tiempo. Yo creo que es algo que se ha dicho para crear controversia, para que la gente hable y no deje nunca de hablar de esa persona. Pero ¿cuánta gente realmente cree, se cree eso, de verdad? Tú sabes qué pienso yo, Ana, de que esto que tú estás diciendo yo lo llevo escuchando hace muchos años, ¿no? El problema es que se va alargando, se va alargando, se va alargando y no somos conscientes de que muchas veces la juventud, no te hablo de mí, que yo ya tengo 33 años, man, yo ya vengo de otra época, ¿no? Pero tú coges a un niño de 18 o una niña de 19 años. Y esa persona ya creció escuchando reggaetón, escuchando esa música, y para esa persona se ha convertido en lo normal. Entonces, cuando tú creces escuchando algo que para ti te parece lo normal, yo creo que los altos cargos, no yo que no, si nadie, ¿no? pero esos altos cargos, esas radios, esas discográficas, el mundo de la industria musical, debería tener más filtro porque al final lo que estamos criando es la cantera y la, esa juventud. Está creciendo con algo que está muy equivocado. Y llega un momento en el que tú le pones un artista que de verdad tiene mucho talento y como su oído ya se ha acostumbrado desde que es niño a escuchar eso, no le da ese valor y esa importancia. Y es algo que yo critico mucho, no porque hay que hacerle entender, sobre todo a la gente joven, lo que de verdad es talento y lo que de verdad es música comercial, pachangueo, algo que va y bien y se acabó. Como tú dices, eh, lo que tiene que perdurar es la música de verdad y el talento. Pero es que yo, contra más voy conociendo a gente, me voy dando cuenta de que no valoran ni lo que es el talento ni lo que es la música. Simplemente porque, ¿cómo te explico yo? Cuando tú eres chico y te acostumbran a que algo es normal, aunque no lo sea, tú creces pensando que eso es lo normal. Absolutamente. Y yo creo que hay gente, no sobre todo en las altas esferas, como te he dicho antes, que tienen mucha responsabilidad de eso que está pasando. A ver, es que has dado la, es que has dado la clave. Eh, el tema es que, precisamente, eh, esas altas esferas son los que tienen pasta y son los que pueden hacer campañas de marketing a lo bestia y hacen que esté en todos sitios, yo recuerdo de pequeña que yo escuchaba la radio, pero es que yo ahora no pongo la radio, yo me pongo mi Spotify, lo que a mí me apetece escuchar porque es imposible que ponga ninguna no voy a nombrar ninguna, da igual pero la conocemos, yo soy incapaz porque nada más que escuchan todo es tum, 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 tum. es que siempre yo digo el atún con pan, ¿no? atún con pan atún con pan, atún con pan digo, no sale de lo mismo eh, es un problema, es verdad, pero yo creo que y, y esto también lo digo, lo dijo nuestro amigo en como Diego Guerrero, eh, creo que es un reflejo un poco de la sociedad, ¿no? Lo que se está escuchando a día de hoy, de lo que hay, de lo que hay culturalmente, no hay que culpar a las nuevas generaciones, porque las nuevas generaciones están esos que, porque eh, son los que están arriba, realmente. Las nuevas generaciones se, tra se tragan lo que le, lo que le están dando, ¿no? Entonces la responsabilidad realmente de crianza y de educación no es de la gente joven es de los que estamos arriba. Le tenemos que, 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 que enseñar y mostrar que hay otras cosas que eso no es lo normal. A mí me, no es que me tranquilice, pero hay mucha música hoy de usar y tirar, entonces eso también creo que, hay que, hacer, creo que, que te hace pensar, ¿no? Dice, ¿cuánto perdura una canción? Otra, 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 la escuchan tal y, y ya no perdura, ¿no? Entonces, yo creo que para mí esa es la clave para, para darse cuenta de que es que. Que, que no tiene calidad, porque algo, algo que, que tiene calidad perdura en el tiempo. Las canciones de Michael Jackson, por ejemplo, como hemos hablado antes, siguen siendo, siguen siendo pf, lo más, ¿no? O de, o de, o de, o de Queen, o de fin de, de, de muchísima gente, ¿no? No sé, yo soy una persona con mucha esperanza siempre en las cosas. Y a día de hoy se sigue haciendo buena música. Gente dice, no, 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 a día de hoy no se hace buena música. Si se hace buena música, lo que pasa, no tiene la cantidad de seguidores que tiene lo otro porque nos lo ponen hasta en la sopa. Yo siempre no. digo de que hay dos tipos de música, está la música comercial y la música de verdad hecha por músicos. Y el problema es que ya los músicos se conforman con decir, esto es para nosotros que nos entendemos, lo otro es para vender, pero nosotros entendemos lo que hacemos, ya, pero es que es una pena, porque lo que vosotros hacéis, lo que hacen esos músicos, es lo que debería de sonar. Porque al final, con tanta tontería, con tanto consumismo, con tanto tal, eh, al final nos estamos cargando a esos músicos y cada vez más músicos que están dejando de hacer música. Y para mí eso es una pena muy grande. Hombre, eh, y además fíjate, es un poco una prostitu prostituirse, ¿no? Musical, musicalmente hablando. Eh, al final son mercenarios de la música. Donde haya dinero, voy yo. ¿No? Entonces, ¿dónde está.? La, la honestidad y la fidelidad a uno mismo, a lo que a lo que quiere yo entiendo que todo el mundo tiene que comer, ¿eh? eso lo entiendo eh, pero yo creo que puede haber un, sí, a un ver, término medio a ver, ¿no? pero ahí por ejemplo, y me voy a echar mucho enemigo a la espalda, pero me da igual, porque al final en mi posca yo digo lo que quiero no eh, si yo no soy bueno jugando al fútbol yo no voy a jugar en el Madrid yo sé mis limitaciones, pues juego, juego en mi barrio, juego en los federados, me divierto y me lo paso bien. El problema viene cuando esas grandes industrias musicales, esas grandes multinacionales, están dándole el sitio a gente que no tienen talento y se están olvidando de la gente que tienen talento. Es que esto, este tema es denso. <laughs> Mira, yo creo que eh, al final, eh, vuelvo a decir lo mismo, ¿cuánto van a durar esas personas? Porque... Eh, tú en una grabación puedes hacer en un, en un disco muchas movidas, ¿no? A día de hoy con la tecnología, pero en un directo, en un directo, ¿cómo te aguantas un tío que, que no sabe cantar y que esté? Va, 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 ¿Sabes? ¿Cu Cuántos sabes bueno, que eso se es que Se me ha venido un vídeo a la cabeza. A ver. <laughs> eso es infumable. Eso es infumable. Entonces, eso realmente no, no tiene... No, no es real y no tiene emoción además, porque además los músicos que hacen música que no les gusta no transmiten. Y recordemos siempre que al final la música tiene, tiene el don de, de, de emocionar, sea como sea, ¿no? ¿Qué, qué sería, por ejemplo, una película o una serie sin música que arrope la historia que esté pasando? Entonces, es que esto tiene que ir de la mano de otras muchas cosas. No, solamente la, no podemos separar la música del resto. Sí. Tiene que ver con como con, con que a día de hoy ya no se da filosofía en los institutos, no se le enseña a la gente a pensar por sí mismo, a, a, a decir, oye, pues esto es así, es total, ¿no? a pensar. La mm. gente ya no, no piensa solamente con... Quiere, nos quieren una hormiga que vayamos de cabeza para el agujero y punto. Pero bueno, cambiando un poquito de tema, Ana, para no meterte en mucho fregado. <laughs> Ahora vamos a hablar un poquillo de tu faceta como artista, ¿no? porque ahora estás ahí, que vas a sacar un LP de cinco temas, has hecho un crowdfunding. ¿no? Eh, cuéntanos un poquito sobre tu nuevo proyecto. Bueno, estoy en ello, ojalá salga adelante, pues la campaña ha arrancado hace, hace muy poquito, eh, pues precisamente para, para sacar un, un EP, eh, porque como yo llevo toda la vida, aparte de dar clases, que ya llevo 10 años dando clases. Llevo más de 20 cantando y, y mucho más tocando el piano, ¿no? Así que la música eh, lleva Perdona toda... que te corte, eh, voy a dejar abajo en la descripción del vídeo, ¿vale? Un link para que directamente podáis apoyar a Ana, para que os unáis al crowdfunding que está haciendo ella, eh, para que de verdad apoyéis los artistas con talento, ¿no? Y sigue, perdona que te he cortado. No, 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 nada, nada. Entonces, bueno, llevo toda la vida cantando y haciendo música, pero haciendo música de los demás. Entonces durante un tiempo he estado muy cómoda y, y he aprendido mucho, claro, to tocando canciones, tal, 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 escuchando y tocando el piano. Pero yo creo que como mucha gente le ha pasado en el 2020, bueno, ya había compuesto canciones antes, pero eran cosas esporádicas, no me sentía muy segura porque lo, los artistas no, no creo que no, somos un poco malos con nosotros mismos <laughs> eh, por la confianza, no, esto gustará y tal. Pero en 2020 eh, ...con todo lo que pasó en el mundo... sufrir una, como muchos, una catarsis personal... Que, ...que pude llevar a lo, a lo musical... ...y, y tu, me, me nació una necesidad de componer... ...y de, y de letras y música brutal... Eh, y, ...y desde entonces pues... ...he estado en ese, en ese proceso creativo... ...que además no para de crecer... ...y que me encuentro ahora creo que en el, en, en el mayor... ...no es que me lleve todo el día componiendo... ...porque el día a día no lo permite... Pero pero siempre estoy sacando ideas, me voy grabando cosas y, luego, y, y ya van saliendo muchas veces canciones, ¿no? Y me decidí, decidí, esto, esto hay que sacarlo. Pero me lo cuesta pasta. Aquí no tengo Mucho. aquí no tengo a los a los de arriba diciendo no bueno, no, como no soy un Back bunny, pues como hago, como hago música en condiciones. Música, no de verdad. Que a la gente le gustará a una gente más o a otra menos, como todo en el mundo, pero por lo menos música en condiciones y que, y que hay detrás verdad, al menos, ¿no? Eso ya creo que es un montón y música hecha desde el corazón y con conocimiento. Pues me lanzan a hacer este crowdfunding que me echa la manta a la cabeza y he dicho, venga, confío en que salga y el objetivo, pues, son 9.000 euros para grabar un EP de 5 canciones. Ahora mismo, pues, llevamos. 3.200, si no recuerdo más creo, antes de empezar la entrevista que he visto. Sí, 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 sí. en cuatro días, 3.000 la verdad que estoy flipando. Pero eso sí. es bonito porque también sientes el apoyo y el cariño de la gente que espera eso de ti, ¿no? Sí, total. Hombre, yo tenía, hombre, cuando te lanzas a esto, tú no tienes manera, que, tiene, no tienes otro remedio que confiar realmente en, en el apoyo de los demás, ¿no? Pero cuando va llegando y va recibiendo mensajes, ¡guau!, tú dices, venga, y, y a tope. Entonces, bueno, he preparado todas las recompensas porque cada eh, se trata de, 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 que, de que se hagan mecenas ¿no? de, del disco. Y me parece, fíjate, todo lo contrario a lo, a lo que estábamos hablando antes. Formar parte del proceso. Eh, ser mecenas implica que tú das una cantidad, que hay mucho, tú, en, el, en el enlace, quien pinche puede ver que son diferentes cantidades, cada uno en la medida que pueda aportar. Y según qué cantidad aporte, tiene una recompensa a cambio. Entre ellas, siempre es el disco. Y, y. Cuéntanos, pues, 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 cuéntanos la recompensa, ya que estamos aquí en la entrevista. Bueno, he puesto la, la mínima para conseguir el, el disco eh, son 20 euros, ¿vale? Entonces, siempre el disco te llegaría a tu casa, hasta siempre aparece lo, en, lo, en los agradecimientos del disco y el disco te llegaría a tu casa firmado de manera personalizada. Me, me imaginaba ahí como una película de Winnie Houston que aparece firmando <laughs> los discos en el guardaespaldas, me imaginaba así, digo, ay, ojalá llegue ese momento. No hace falta que sea en limusina, con que sea en mi casa, en el salón, es suficiente, ¿no? Eh, comento es el mismo. Entonces, tengo la cantidad de 25 que le va sumando cosas, ¿no? El disco y una, y una bolsa. Eh, la 50, que la tengo como, como cantidad estrella. Quiero recordar, que estoy de memoria, es que son unas pocas. El disco, la bolsa ah, y una home demo, que son eh, enviar la grabación de la canción tal y como eran los inicios reciparía, ¿no? Como decimos por aquí. Efectivamente. Claro, es que eso existe. Eso existe realmente. Para, para no olvidarme, porque si no se me puede olvidar la canción, ¿no? Siempre las grabaciones las hago me las hago en mi casa, aunque sea de manera casera. Yo soy muy mala grabándome y eso. Pero entonces me parece un detalle bonito de regalar cómo era la canción en los inicios y que la gente pueda pueda ver, el, que, ostras, cómo era antes, ¿no? Y, cómo, y que lo, en lo que se ha convertido. Eh, y luego, bueno, hay cantidades más grandes hasta. 100 euros en las que te dan también las letras manuscritas de las canciones. Eh, hay una de 150 creo que es también que, eh, el disco y una clase de técnica vocal. Que dicho esto hay que también darle a quitar este pendiente porque creo que está dando ruido el micrófono me lo voy a quitar. Ahora te escucho bien. Ahora. bueno por si acaso que, que a veces da ruidillo. Y luego hay también otra superbonita que son 600 euros una cantidad más grande pero compongo una canción para ti. Sí, Imagínate contarte contarme tu historia yo que sé, de vida o algo de, de lo que quieras hablar y que eso lo pueda convertir en, en canción mis canciones las que yo he hecho son, son están en inglés porque mi estilo eh, en ese, va, va en ese rollo, ¿no? Es, eh, lo, soul, soulful, jazz eh, urban, tal, ya ni lo sé porque hay tanta fusión eh, pero bueno, la persona evidentemente que quiera donar ese dinero que ya tengo un, donant, un donante no, un vecenas que ha, que ha hecho esa aportación y ojalá salga, porque sería muy bonito que esa persona me contara algo de su vida muy importante y que eso se convierta en canción. Y por supuesto, si la quieren en, en, en español, no habría ningún problema, evidentemente. Y hasta 1.200 euros, el mayor de los mecenas, que sería el disco más un concierto un concierto privado con banda. Así que eso todavía no se ha estrenado. aún un adelanto. Todavía no se ha estrenado. El mayor de los mecenas no se ha estrenado. Pero bueno, no, no está mala la recaudación, queda todavía muchos días por delante. Y lo que es importante es decir que funciona esta campaña de Belcami, funciona con un todo o nada. Es decir, que si se consigue los 9.000 euros, pues el disco va para adelante, se graba. Que además que tengo un productor musical ya. Así que, que Erico Moreira, además, que ha ganado el Latin Grammy y Latino por, por, por la mejor producción. Y espero que, que pueda trabajar con él porque le enseñé mis canciones y le encantaron. Y si no se llega la cantidad al objetivo, pues la cantidad, la misma plataforma Bercami se encarga de devolver a cada mecena el dinerito que, que haya puesto. Así que espero que ese momento no llegue y llegue a los 9.000 o más, porque todo lo que llegue para eso se va a aportar para, para el disco, por supuesto. ¿no? En videoclip, o en promoción, o en concierto, en fin. Mira, yo aquí me gustaría hacer, o por lo menos dejar mi opinión, ¿no? Al final yo soy Darío, yo tampoco soy nadie, pero bueno, yo doy mi opinión. Eh, hay muchos artistas igual que tú, ¿no? José sea, Carlos Gómez, muchos artistas más que han tomado esta opción, ¿no? Eh la gente realmente eh, cuando escucha una canción, cuando la escucha por la radio, por internet, en las redes sociales, eh, no son conscientes de lo que hay detrás de todo eso, ¿no? El mundo de la, del mundo de la industria musical se ha convertido en. bueno, siempre ha sido un negocio, ¿no? Pero el dineral que hay detrás de cada cosa, eh, la gente no es consciente. Yo tengo amigos míos, artistas, que tienen hasta dos y tres trabajos para poder grabarse un single. Eh, es una auténtica locura, todo lo caro todo lo que cuesta cualquier tontería en la música y cosas así, ¿no? Pues para mí son dignas de admirar, de respetar y de apoyar, porque al final eh, vosotros, ¿no? Sois lo, la cultura de nuestro país, ¿no? Sois lo, nuestros músicos, sois nuestros cantantes y yo creo que la gente debería tener un poquito más de conciencia y estas cosas apoyarlas más, porque de verdad lo digo... Eh, Hoy en día, ese artista ¿no? que consigue sacar un simple disco, eh, está haciendo una obra fara faraónica, ¿no? Porque es una auténtica burrada, lo que vale todo. Y el problema que hay hoy en día ya no es solo el grabar disco, la producción, el tema que ya ahí llevas una pasta, ¿no? Es todo el tema de promoción que después tienes que, que meterle, porque si no, nadie lo escucha. Y yo creo que el día que la gente sea consciente de todo el esfuerzo, todo el trabajo, todo lo que hay detrás. Hasta de un simple single, la gente apoyaría más a los artistas. La gente a la hora de que subes un single, el simplemente el hecho de dejar un me gusta, el de poner un comentario diciendo tu opinión, él, no son conscientes de que simplemente esa tontería que a ti no te cuesta un duro lo que ayuda a ese artista, ¿no? Hombre, es una locura. Yo ahora mismo estoy emocionada, pero también desbordada, porque además yo no tengo yo no tengo a nadie. Sí, que, que esto muchas veces esto hace falta un equipo de trabajo y sí, bueno tengo un buen amigo mío que me está ha haciendo un cable porque es que ha dicho confío en ti me encanta lo que hace el tío llama un coco es artista también y he dicho vamos entonces él me está ayudando pero al final el, el peso gordo lo tengo que hacer yo entonces ya no solamente eh, encerrarse a componer y a escribir pero claro, hay que compatibilizar con las clases, por lo no menos en mi caso, con esto, con lo otro, la casa, la vida. Y más vida de... hoy en día, ¿no? Que un artista eh, tiene que ser cantante, tiene que ser músico, tiene que saber tocar instrumento, tiene que saber de redes sociales, tiene que saber de esto, tiene que saber de lo otro, tiene que ser. Tío, al final, un artista, un músico, se tiene que dedicar a cantar, a componer y a mostrar su arte. Y no es para exigirle todo lo que hoy en día se exige a un artista y un cantante, porque de verdad que están quemando a mucha gente. ¿eh? Están esto quemando es una a mucha barbaridad. gente. Y yo no solamente te digo, ya no solamente económicamente, porque claro, la gente dice, pues si no te puedes pagar el disco, no me lo ha dicho nadie, ¿no? Para la gente que lo piense, pues no, te, pues no lo hagas, ¿no? Tú estás viendo nada más que eso, pero es que yo estoy invirtiendo nada más que eh, el hacer una foto, el hacer no sé qué, el, el comprarme la tarjeta de sonido, un mismo micrófono en mi casa para poder grabarme medio para mandar una maqueta de no sé cuánto, sí, que tener un teclado, así que hay tantas cosas en las que se invierten, que, que no se ven. El tiempo ya ni lo contamos, ¿no? Porque esto son horas y horas y horas y horas y horas que nota, ¿no? Que te que quitar de tu vida, porque a veces me apetece salir a tomar una cerveza. Y digo, ¿no? Es que la tengo, la tengo libre y me tengo que poner a componer, me tengo que poner a hacer eso, porque, porque es, que, es que lo que no tiene que ser adelante, ¿no? Pues sí. Entonces, tiempo y dinero y mucho esfuerzo. Entonces, con un equipo de trabajo, no digo que cueste menos, pero es que yo, por ejemplo, en mi caso es que estoy sola. Entonces voy con todo... Bueno, antes, sola pero, bueno. no, porque sé que tienes el apoyo de mucha gente. Yo de aquí también te digo que lo que tú necesites puedes contar conmigo. Muchas gracias, Darío. Y, y Hombre, entre... esto, ya, esto ya es una puerta. Esto ya es, esta podcast es una puerta. ya Yo estoy súper agradecida. Sí, sí, sí. Yo estoy agradecido Totalmente. de tenerte aquí por todo lo que aprendemos contigo, ¿no? Y también me gustaría, Ana, que te dejaras por aquí tus redes sociales. Aún así, yo le voy a dejar la descripción para que la gente pueda ponerse en contacto contigo. Eh, esos artistas, ¿no? Que también quieran aprender sobre clases de canto, todo sobre todo lo que hemos hablado en este podcast, eh, para que lo tengan fácil para poder contactar contigo, ¿no? Qué bien, pues muchas gracias. Y anadelois.music en mi Instagram, pero eso luego, luego ponemos el enlace por aquí. Y, y nada, las puertas están abiertas para ser mecenas, para ser alumnos. <laughs> y. Y ya está, a veces entre todos no conseguimos, y porque yo creo que hay que apoyarnos entre todos, ¿no? Pues sí. Mira, Tanto... yo siempre digo que la unión hace la fuerza. Eso de hoy en día que se ven muchos artistas y tal, de cada uno hace la guerra por su lado. El día que la gente se dé cuenta de que eso no lleva a ninguna parte. El día que todos se unen y vayan todos a una, entonces cuando la música cambiará. Pero si cada uno va por haciendo su guerra, creyéndose más que otro, más que no sé qué, y no hay compañerismo, es muy difícil. No, 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 está claro que hay que unirse, hay que apoyarse y, hombre, yo siempre lo he tenido claro, pero es que ahora todavía me doy cuenta de que, fíjate, ¿no? Que entre todos se, puede, se pueden hacer muchas cosas. Pues Ana, para mí ha sido un placer tenerte aquí. Espero que te haya gustado esta entrevista, que te sí, haya gusto y cómoda y mucho, también mucho. que la gente pueda conocerte un poquito más, ¿no? Que, fuera parte de esa artista, como una persona tiene que reinventarse, como tiene que buscar otros caminos para poder seguir al final viviendo de lo que realmente le nace del corazón, que es la música. Y aquí tenemos un claro ejemplo de viviendo de la música, todos los palos, todas las cosas aquí que hay que tocar para poder seguir adelante, ¿no? Sí, efectivamente. Hay una cosa que se sí me olvida comentar, que el 21 de febrero, a ver si luego también podemos poner también el cartelillo. El 21 de febrero eh, se, hago una un taller de técnica vocal para flamenco en el Conservatorio de Sevilla. Ole. Entonces, las plazas son limitadas porque me gusta, como te digo, la atención siempre muy, muy individualizada. Como máximo son, son ocho. Y nada, uno arrancado Así que la primera persona realmente que lo sabe, que te estoy diciendo es a ti. Pero es exclusiva. Claro. <laughs> A ver, si, a ver si lo llenamos y hay gente que se, que le, que le que, que quiere apuntarse y que haga el taller que dura todo el día. En fin, la info estará por también en mi perfil ya mismo. Vamos, yo creo que ya mañana sale. Pues nada, Ana, pues muchísimas gracias. Toda la información que tú nos des la vamos a poner tanto en el canal del podcast. Tú sabes que te voy a compartir por Instagram, por redes sociales y demás. Y que desde aquí yo te deseo todo lo mejor, te deseo toda la suerte del mundo. Y muchas gracias por abrirme tu puerta. Y todo sí, el sí. apoyo que necesites, sabes que conmigo y con muchos más amigos que tenemos en común vas a contar siempre. Qué bien, pues muchas gracias. Un besito grande, Ana. Un besito, hasta la próxima. Hola.